Muy buenas, gente. Soy Doc y estamos en Gears 5. Vamos a continuar donde lo habíamos dejado, que si recordáis, estábamos ya... Bueno, habíamos entrado en la mina y habíamos recogido el explosivo. Marcus, hay combustible de fósforo. Dale cree que puede servirnos. Lo que está diciendo esta señora, básicamente. No, Dale sabe que nos servirá con el hielo. ¿De fósforo? Tener cuidado, es peligroso. Pues acabo de pegar un salto que flipas. Eso me han dicho. Me paso el fósforo por el... Tengo que ir acá, vale. Cambio y corto. Oye, el hielo no va a irse a ninguna parte. Podemos explorar un poco más. Sí. Vale, tomo nota. Joder, tío. Ahora hablas como Marcus. No, Marcus diría... De acuerdo, lo tendrá en consideración. ¿Ves? No. Hay una sutil diferencia. Muy sutil. Sí. Seguramente no diría eso, pero bueno. Si tú crees que sí. Ok, por ti. Vale, tenemos que ir a... Y, ¿no? Que sí, que ahora podremos aprovechar y hacer las otras dos, pero no va a suceder. No va a suceder por dos razones. Una, no quiero, y dos, me está agobiando mucho el tema de la mierda de lancha de nieve esta asquerosa. Es un coñazo. No me gusta. Un detallito. ¿Qué? Después de atravesar el hielo, volver a subir va a ser complicado. Pues habrá que hacer algo. Venga, va. No te compliques la vida. ¿Cómo plantamos la bomba? Vamos a darle caña al fósforo. Venga, va. ¿Qué? Planta aquí. ¿Volver? Seguir, seguir, seguir. No, vamos a volver. No va a suceder. Oye, espera. ¿Qué? Dijiste que eso... Se llama fósforo. Bueno, es igual. Que se alimenta de oxígeno y de agua. Sí. Sí, y vamos a exponerlo a un montón de hielo, que es... Mucha agua. Oxígeno y agua. Sí. Bueno, también, claro. Obvio. Irá bien. ¿En qué te estás basando? Termodinámica. Cinética de reacción. Ajá. Avisadme cuando se haya acabado la clase de química. Ya, bueno, a mí es que me importa un zurullo, pero bueno. Todo irá bien. Vamos. Vamos, vamos. Lo que pasa, se va a liar un pifostio de la hostia, ¿no? Si no le vas a pegar un disparo desde ahí. Pues yo me iría a tomar por el culo. Genial. Con seguridad. ¿Y por qué no le preguntas al robot? Yo que sé, que hago un cálculo de algo. Ya verás. ¿Solo eso? Te lo dije. Verás tú, el tío se va a ir a tomar por el culo. Mierda. Pero a ver, es que era obvio, parece gilipollas, de verdad. Todo irá bien, ¿eh? ¿Qué? No pasa nada. Y ahora está todo súper bien comunicado. ¿Ves? Perfecto. Es otra torre de radio. El laboratorio no estará lejos, vamos. ¿Estás bien, Jack? Tarde o temprano sabrás. No, no tienes por qué decir la verdad. No eres una de nosotros. ¿Qué me habla? La verdad. Madre mía. Por la locura. ¿Por qué te resistes? ¿Por qué me apetece? No puede vencer a Alejandro. Ayúdame. Así está la música mía. Deja de luchar. Alguien tiene dolor, César. Joder, qué pesada, ¿no? Pero tu lugar no es con ellos. Eres una de nosotros. Mira, salta mi cabeza. Creo que le suda el coño, ¿eh? Tú imagínate que eso es una persona y le hubieses clavado el puñal en todo el costillar. Me alegro, porque lo hemos encontrado. Vamos. Ay. Hostia. No vamos a poder entrar, no con esas torretas ahí. ¿Ya, y qué? ¿Las disparo? No. Vale. Ah, bueno, claro, espera, espera. Si tenemos aquí el... ¿Dónde vas, José Ignacio? ¿Te quieres estar quieto? Que no sé muy bien dónde tenemos que ir. Creo que por allí, ¿no? Oh yeah, motherfucker. Eso no se lo esperaba, ¿eh? Venga, otra. 5. ¿Y ya está? Creo que tenemos que volver. Jack,
¿Duro? Vale. Pero a ver. Si no me estáis mirando. Pero a ver, tú eres tonto. Vete, anda. Anormal. Necesito algo de ayuda. Ah, bueno. Vamos por aquí, anda. Filipichi. He encontrado el otro. ¿El qué? Ah, esto. Jack. Dale caña a esto. ¿Cómo se hacía? ¿Colate? Colate mismo, ¿no? Parece que funcionó. Bueno, por supuesto. Mierda, se han escapado algunas. Debe de haber otro generador por aquí. El otro se estaba aquí. Oh, puede ser, ¿eh? No, no. Sí, vale, 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 ok. Pues. No, ¿qué hago? Yo dejo pulsada la X y creo que. O sea, la T, creo que no hace falta. Vale, ha funcionado. ¿Estás lista para descubrir la verdad? Más que lista. Buena puerta, ¿no? Ojo. Ojo con la puerta, ¿eh? Se está cerrando, la puerta. Vale. Hostia. Me ha pinchado. ¿Y te pones así por un pinchazo? A ver, metió tú la mano, lista. Sensible. Para entrar se requiere la identificación adecuada. Acceso denegado. Buenos días. ¿No puede decir eso primero? ¿Qué? Niles. ¿Eres tú? Para entrar se requiere la identificación adecuada. ¿Quién es Niles? Identificación adecuada. Tu sangre. Bueno, por intentarlo, pero será muy doloroso. ¡Qué gracioso eres, Mike! Acceso autorizado. ¡Guau! Wow, increíble. Bienvenida a casa. ¿Bienvenida a casa? Ah, Niles es... ¿Os importaría seguirme? Ya sé quién es. ¿Te importa explicar ese bienvenida a casa? ¿De verdad necesita explicación? Creo que prefiero al mierdas de Niles antes que a esta basura eléctrica. Secretos y confesar, vale. Veo que habéis conocido a mi muy inferior creación en New Hope. ¿Pero qué? Aquí hace un frío que pela. Cielos. Parece que algunos de nuestros cryojets están averiados. Debería haber un fallo en el sistema. No me digas. Está claro que no podemos seguir mientras no estén desactivados. No te jodas. ¿Seríais tan amables? Maldita basura, la madre que no... Es probable que los cryojets usen la misma energía que las torretas. Busquemos el generador. Ok. Macho, nos pasamos la vida reparando cosas. Parecemos los chicos de mantenimiento, ¿no? Niles, o sea, Niles, Whipple, como te llames. Dale caña a esto. Muy bien, ha servido. ¿Ya? Vamos con el cubo de basura ese. Tú no te muevas, Del. Como si contigo no fuese la cosa. Vale, ¿y ahora? Sí, ya que es así de bueno. Llevo bastante tiempo pensando en reiniciar esos cryojets. ¿Y no lo has hecho por? Joder. Está todo bastante... Niles. ¿Qué ganas tengo de que nos expliques esto? No. No son más que los restos de un viejo accidente industrial. Porque no puedo pagarles. Estos tanques son los mismos que... Sí, me di cuenta. Ah, sí. Mi trabajo allí comenzó con la intención de curar niños enfermos con pulmón negro, pero se convirtió en algo más importante.
La CGO quería medicinas. Yo le di dioses. Sí. Bueno, es agua pasada. ¡Contro! Por favor, por aquí. Ya verás tú. ¿Por qué viniste hasta aquí después de que la CGO te echase? Nuestra familia necesitaba un lugar para seguir trabajando en paz. Tu familia no pudo construir esto sola. Estoy seguro de que no tienes autorización para conocer esa información. Venga, va. La próxima zona es fascinante. Veamos a ver los experimentos. Wow, qué guapo. El camino hasta el éxito se construye con fracasos. Aquí tenemos algunos de nuestros especímenes más inestables. Ese éxito del que hablas, ¿cómo lo conseguiste? Pues con la hija de un minero. Era resistente al envejecimiento y la enfermedad. La criamos como una de nosotros. La hija de un minero. ¿Su madre? No creo, ¿no? ¿O qué? Oye, coño. ¿Dónde está Jack? O Knights, o como se llame. ¡Jaime! ¿Dónde estás? Aquí. Muy bien. Buenos locus. O lo que sean. ¿Qué coño son estos, señores? Resulta especialmente interesante. A ver. Sorpréndeme. ¿Es un locus? Al menos tiene piel de locus, ¿no? ¿Qué es? Este es uno de nuestros primeros híbridos sanos. ¿Híbrido? ¿Es un locus? Sí, es lo mismo. En las instalaciones anteriores tuvimos problemas con la estabilidad genética. Los Ayers estaban desequilibrados y estériles, lo que suponía un problema. No entiendo. O sea, los locus son artificiales. Pero los locus son distintos. Ah, vale. Muy controlables, soldados perfectos y además son capaces de reproducirse. ¿Por qué eran distintos? Sus células. Verás, los hijos de los mineros de emulsión aportaron un depósito genético maravilloso, igual que las criaturas de la hondonada. ¿Y toda la investigación está aquí? Por supuesto. ¡Oh, mierda! ¡Jack! ¡Jack! ¡Ven! Necesito que descargues lo que hay en esta terminal. ¿O no? Ahora dice el otro. ¿O no? El Lyle. Joder. Prefiero no saber qué significan estos nombres. Pero no me ha quedado muy claro, ¿eh? Pero cuando se hizo patente la magnitud de la inmunidad genética a la emulsión de un niño en especial, nuestro trabajo comenzó a despegar. Por favor, continúa. Hablo de Mira. ¿Vosotros llamáis? Reina Mira. Que es como la reina Locus, ¿no? O algo ¿La por cruzasteis el estilo. Con los Sayers? No fue tan horrible. Sus células madre eran altamente compatibles con el ADN de los Sayers. Pero subestimamos muchas cosas. Entre ellas los instintos maternales de Mira. Adivinaré. Hizo que sus hijos os masacraran. No. Bueno, sí. Bueno, sí. Pero me refería al sentimiento de protección hacia su hija. La pequeña reina. Tu madre. Ah. ¿Qué? Es mentira. En absoluto. Tu madre nació aquí mismo y fue tu padre el que nos la arrebató. Y eso provocó la rebelión de la joven Mira. ¿Por qué me cuentas esto? Tienes muchos dones que todavía no comprendes. ¿Qué ocurre? Si se entera... ¿Que eres sordo o qué? Todos lo harán. ¿Qué has dicho? Respiración nerviosa. ¿Estás? ¿Por qué has venido conmigo? ¿Qué te ha contado JD? Kate, no voy a hacerte daño. ¿Ah, no? Quizá deberías. O quizá yo debería. Sin duda eso rompería el vínculo entre los locus y tú. ¡Niles, cállate! ¡No permitiré que me hagan lo mismo que mi madre!
madre? ¿Y qué fue lo que le hicieron a tu madre? En la colmena. La transformaron. La mataron. Yo la maté. O la liberaron de su carne débil. Es el proceso que les permite aprender, crecer. Sin una reina se quedan descarriados. ¿Ves? ¿Ves? Soy un arma. No. No es cierto. Siempre confía en ti. En la aldea. Cuando estaba dentro de ese raptor. Yo podía controlarlos. ¿Qué? Pero no cuentes esas cosas, tía. Creo que maté a Oscar. Un momento. ¿Lo crees? ¿O lo hiciste? Son dos cosas muy diferentes, ¿eh, Kate? No lo sé, solo quiero sacármelo de la cabeza. Quiero que pare. Vale. Y vas a ponerle fin. ¿Y si no? Pues te borraremos y destruiremos toda tu preciada investigación. Entonces, permitid que os ayude. ¿Y se supone que debemos fiarnos de tu buena fe? Podéis fiaros o no fiaros de quien queráis. Pero dime algo. ¿Tu madre y la colmena, ella resistió? No. Por supuesto. Eso me temía. La ah, joven, sí, sí. Mira, no necesitaba una incorporación tan burda. Si recordáis en el vídeo, se ve como sí que se resiste. Mi abuelo. ¿Quién era? Almodóvar. Uno de mis mejores genetistas. Huyó con la pequeña reina porque ya no creía en nuestro trabajo. ¿Mira sabe a dónde la llevó? Le dije a Mira que Reina había muerto en la fuga. Supuse que eso acabaría con el asunto. Fue un grave error de cálculo. O sea que es nuestra abuela, ¿no? Dice que tenemos otra avería. Tal vez podáis encargaros. Ya. Va a haber movida, ¿eh? Lo veis, ¿no? Tan claro como yo, supongo. Dale eso, anda. Que a ti el hielo no te afecta. Ah, no, eso no es para... Vale. Hostia, ¿y cómo...? ¿Cómo paramos esto? Porque por aquí ya no puedo entrar, ¿no? Supongo, sí. Para. Tampoco puedo meterme aquí. Tiene que haber alguna manera, ¿eh? O entrar corriendo. Con escudo. Vamos a entrar corriendo con escudo, a ver qué tal. Vale. Ah, lo ha conseguido. Vuestro amiguito es muy útil. Cuidado, cubo de basura. Jack ya tiene dueño. Vaya, hacéis buena pareja. Ay, me ha parecido ver algo brillar, ¿puede ser? ¿Os importaría seguirme? ¡Quita, coño! Aquí hay algo. Como a veces brilla y a veces no. Lexigrama, muy bien. ¿Ponía querido de él? Es que no sé. Como lo cerra demasiado rápido, no me he enterado. Joder, me pica la oreja. Cosa mala. A veces es la nariz, a veces la oreja. Depende de dónde me meta la heroína. Casi estamos. ¿Dónde es? Tengo curiosidad. ¿Qué se siente al ver que el trabajo de tu vida te da la espalda? Pero yo lo veía diferente. Los Locust ansiaban independencia. Mira, les enseñó el camino. Siempre he estado orgulloso de mi abuela. Y aún lo estoy. Entonces, entiendo que sí, ¿no? Es eso. La matriarca se generó con las células madre de tu abuela y ADN de Sire. Amplificó la habilidad de Mira para comunicarse con los Locust. O sea, entiendo que los Locust es una mezcla entre humano y Sire, ¿no? Pero ¿qué son los Sires? Porque eso sí que no lo sé. Mira aprendió a controlar su poder con este dispositivo. Pero también podemos usarlo para romper el vínculo, si quieres. Ya, pero hay que sacar ese bicho ¿cómo primero. ¿Cómo funciona? Dañando ligeramente tu cerebro.
¿Cómo que dañando ligeramente su cerebro? Su vínculo con los Locus se basa en un algoritmo genético en el lóbulo temporal. Alterar eso requiere... anestesia, se podría decir. Suena a lobotomía. Las lobotomías son invasivas. Esto es guiado. Mientras trabajo, la matriarca guiará tu mente hasta el lugar al que debe ir. Vale, bien. No. No lo harás. No me fío ni un poquito de esta lata. Pues vigílalo. Pero yo debo hacer esto. Estoy perdiendo el control. No le haré daño a nadie más, ¿entiendes? Vale. Se le quedaba mirando fijamente. Como para fiarse. Joder. A ver, está muy interesante, pero... el mínimo sufrimiento. Sí, más vale. Demasiada cinemática, ¿no? Para mi gusto. ¡Pam! Balazo. ¿Estamos dentro de nuestro propio cerebro? ¿Tenemos que luchar contra eso? ¿Y si ganamos nos han hecho la lobotomía? ¿Genética? ¿Mental? Ahora tiene mi voz esto. Muy buenas, gente. Parece muy fuerte, ¿eh? Parece el... parece un save, ¿no? El de... el de DC, el villano este de DC. Verás tú. Le coge la mano y se la parte. ¡Cerda! Es que da igual. Ni con el palo de otro le tocaba. ¿Está bien? Está bien. Paciencia. Kate, estoy aquí. Oh, qué bien, tentáculos, lo que le suele gustar a toda chica japonesa. Hostia, ¿esta es madre? ¿Esta es su madre, qué decir? Mira, cuando tenía tubérculos en la cabeza y cosas. ¿Mamá? ¿Coño quieres? Te dice, ¿coño quieres tú? Joder, hija, te quejas por todo. ¿Niles? ¿A dónde vas? ¡Niles! Yo me voy por mi izquierda. Yes. ¡Jack! ¡Ven y apágalo! ¡Quita! ¡Fuera! A ver, pero ¿quieres dejar a Niles? ¿Tú qué coño sabrás de esto? Ah, está muy bien. Apagar el ordenador con el enchufe. Verás tú. Kate. ¿Estás bien? Sí, pero... Vale, vamos, ya hablaremos de eso luego. No, escucha. Me utilizó. Mi madre está viva. ¿Qué? No era ella, solo que... Sí lo era. A ver, ¿te aclaras o no? ¿Dónde está? Cierre de emergencia en vigor. Vale, tenemos un problema, ¿eh? Vamos. Tenemos un problema. ¿Y esta pistola? ¡A por él! ¡Vuelve aquí, Niles! ¡Putazo! ¡Joder!
No me negarás que te he hecho un favor. No solo has dejado de ser vulnerable a la mente colmena, sino que tu madre ha despertado. Es una forma de verlo. ¡No! ¡Te voy a matar, joder! Creo que no nos oye. ¡Me la suda! Iniciando bloqueo criogénico. Abandonen el laboratorio de inmediato. ¡Mierda! Hay que abrirse camino y detenerlo. Ya. Pero la cosa está jodida, lo ves, ¿no? No sé si eres consciente de ello. Vamos a ir por aquí, a ver. Vale. ¿Alguna forma habrá de levantar el bloqueo? ¿Cómo? ¿Alguna escotilla o algo que pueda mandar al señor este? No sé, a mí... ¡Kate! ¡Se está enfriando! ¡Debemos hacer algo! Joder. No sé, no veo nada, ¿eh? Vale, y aquí no podemos hacer nada entre los dos, ¿no? En plan de si me junto aquí, no. ¿Y aquí? Tampoco son luces. Yo qué sé. Es que si viese la más mínima cosita, pues digo, pues... Pero no. ¿Y aquí hay algo? Hay tubería, pero ¿para qué quiero la tubería? He cambiado. Mira. ¿Qué? Hay que atravesar el hielo. ¿Cómo? Ah, vale, coño, golpeándolo. Vale, okay. Vale, cogemos tubería por si acaso. Pagará por lo que ha hecho. Si no levantamos el bloqueo, lo que conseguiremos es congelar. Vale. Y eso se consigue. Espérate porque no lo veo, ¿eh? Estaría muy bien levantar el bloqueo. ¿Alguna forma habrá de levantar el bloqueo? Sí. Estoy buscándola. ¿Yo qué sé? Vale, aquí. El ordenador. Obvio. Mierda. Creo que era Niles. Pues acabó regular. Identificación aprobada. Director Niles Sampson. Ya, ¿me abres, por favor? Criogénico. Accidente industrial y una mierda. Congeló este lugar antes de desangrarse hasta morir. Del. La matriarca. Se ha ido. Vale. Eso vaya a suponer. Busquemos a Niles. Vamos. Liberar a la matriarca ha sido imprudente. Vas a morir. Lo cual significa que nunca podrás contemplar la grandeza de tu madre. Transfigurada. ¡Te voy a matar, Niles! ¡Ha dicho! Que... O sea, el Dell ha dicho como que es irrelevante lo de la matriarca, ¿en serio? ¿Te has visto el pedazo de bicho que es? ¿Me explicas de qué narices está hablando Niles? Luego, hay que ocuparse de Niles. Ningún niño debería jugar solo. Espera. Divertíos. Lo veo. Calla, putazo. Acabemos con ellos. A ver, yo tengo balas, ¿eh? Cuidado, más locus. ¿Ah?
¡No! Vale. ¡Hostia! No, 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 no. No te rindas aún. Levántate, señor. Lanza el retro, yo también quiero una. Genial. Es que no sé por qué me he quitado la mierda esa antes. Joder. Lo que necesitaba. Era amor. Y ya está. Señor Locus. Y este encima son nuevos, ¿no? Son recién nacidos. Están súper frescos. Hay una cosa de la que ninguno de vosotros es consciente, y es que mis hijos no van a morir nunca. Han sido diseñados para soportar el conflicto generacional. Tendrán que aguantar, tendrán que hibernar, pero siempre volverán. Ya lo hemos visto antes. ¿Qué ganas tengo de callarle la boca a ese cubo de basura? No estaría mal. Pero porque me han quitado mis armas. O sea, yo tenía una Magnum super perfecta y ahora tengo esta mierda pistola asquerosa. Que no le interesa a nadie. Va, asómate, mongolo. ¡Busca! ¡Busca, Bobby! ¡Detengo! Parece que está despejado. Pues hay que seguir avanzando, que Niles no escapa. Vale, me he equivocado. Yo creo que es mejor esta. Oye, ¿le vas a tirar la mina esa o qué? Jack, una trampa eléctrica. Vale. Por si acaso, no me fío una mierda de estos señores. Pillamos esto. Vale, ya de esto tenemos todo, full. Puede ser, ¿no? Ok. Muy buenas, muy buenas. Y pillamos otra de esta. Vale, ¿cómo subimos? Porque parece que solo está esta entrada, ¿no? Pero no parece... Ah, vale, con manivela. Es que todo funciona con manivela. El mecanismo antiguo ese no fallaba, ¿eh? Verás tú. Cerrado. Se abrirá de alguna forma. Espérate. Tal vez Jack pueda hacer algo. Sí, venga, métete por ahí, anda. ¡Kate! ¡Vienen más locos! ¡Hay que retenerlos! ¡Oye, vale. Jack! ¡Date un poco de prisa! Vale, vamos a buscar... Pesadito, ¿eh? ¡Jack abrió la puerta! Genial, pero no podemos irnos aún. Antes tienen que morir. Vale, pues a por ellos. Bien, ok. ¡Mierda, siguen llegando! Bien, ok. Al siguiente, siguiente. Vale, se ha reventado también como un melón. ¡Te tengo! Por aquí había uno, ¿no? Me ha parecido ver. Juraría que he visto uno antes por ahí, pero bueno. ¡Han caído! Pues ¿sí? Ahora a por Niles. Venga, va. A por el puñetero Niles. Hora de irse. Pues venga, espabila que vamos un poquito tarde, ¿eh? Golpes y ruidos. Verás tú, nos vamos a tener que enfrentar contra el... Ahí está. ¡Oh, mierda! Contra Doomsday. ¡Hostia! Vaya suprema la faca, ¿no? ¡Ya está! ¿Eso aguantará?
No tengo ningún interés en averiguarlo. ¡Vámonos! No podemos por aquí. ¿Qué coño es esa cosa? Yo qué sé, venga, toca a mí. ¡Vámonos! ¿Dónde narices están ahí? Tú camina. Dios mío, creo que alguien ha despertado a misiles de su larga hibernación. ¿A misiles? Me pregunto quién habrá podido ser. ¡Del! ¡Tenemos compañía! Pero son normales, ¿no? Bueno, relativamente normales. ¡Hostia, vaya guantazo! ¡Puto! ¡Tú, su normal, me quieres coger! ¿No? Ya, lo veo, ¿eh? Hacía tanto tiempo que misiles no tenían libertad. ¿Por qué le llaman misiles? ¡Toma ya! Vale, lo bueno es que como van con... como son veré, no... ¡Objetivo abatido! ¡Hostia! Vale, ahora sí que tenemos un problema. Tendría que haber tirado una granada, seguramente. ¡Ojo, ojo, ojo! Que estos me cogen y... Vale, ok. ¡Era el último! Pues sigamos buscando a Niles. Pues venga, va. ¡Vamos! ¡Niles! ¡Seguimos aquí! No creo que pueda oírte. ¿Por qué? Me da igual. Vale, hostia, estos están despiertos. Falta ese, que ahora se abrirá su... de esto, ¿no? Entiendo. Vamos a abrir esto. Bueno, eso de vamos a abrir. Yo no estoy muy convencido de todo esto. Yo buscaría la salida, a nadie que le dé por el culo. Ya me dirás tú para qué quiero enfrentarme a este señor. Hola. Huele tu miedo. Vale, la espaldita. Y encima es una chica. Creo que sí. Y parece que no le gusta el frío. Bueno, a mí tampoco, ¿eh? ¿Qué vamos por aquí? ¿Viste algo en su cabeza? No sé. No sé de quién era esa mujer. Si no le gusta el frío, vamos a llevar una de estas. Del, más allá. ¿Qué haces, tío? A ver el tío mierda este. Pues no has visto que te he congelado. Voy a saltarle a tu puta madre. Espera. Motivado. El instinto de conservación de misiles siempre fue escaso. Ya. Pero os aseguro que de la matriarca no escapa nadie. Me parece estupendo. Pero yo quiero escapar. Niles va dejando un agujero de arma. Parece que pasó por aquí. ¡Te hemos pillado, hijo de perra! Ya, ¿y cómo abrimos esto? ¡Fríelo ya! Hombre, hemos tardado un poquito, entre que me ha dejado la opción de abrirlo. ¡Vamos, vamos! ¿Ha ido por aquí? No, ¿no? A ver, señora, ¿quiere salir? Esta no es una opción de... No. Ok, si pillamos una de estas, pillaremos de todas las armas, porque vamos un poquito apurado. Lo hecho, hecho está. No hay vuelta atrás. Ahora el planeta es suyo. Te dije que te pillaría. Es una trampa, ¿no lo ves? Anormal. Se va a tomar por el culo el Knight. Venga, toma por el culo, Knight. Y a esta señora... ¡Del! ¡Matemos a esa cosa! ¡Ahora o nunca! Espera. Así. ¡Hostia! ¡Vaya guantazo, ¿no?
Me ha destruido la vida. Vale, vale. Entiendo lo que quiere hacer. Coño, ¿quieres correr? Hostia, se queda como parada, ¿eh? ¡Mira! ¡En la espalda! ¡Gail! ¡Sabe dónde estás! ¡Ahí viene! ¡Hostia! Puedo saltar con esto, vale. ¿Y cómo la congelamos? Bueno, claro, es que si hubiésemos hecho la misión secundaria de tal, o sea, la de esto, vamos a hacerlo. Pero si no, es que a ver. Yo creo que la clave. ¿Puedo pasar? Gracias. A ver si la puedo dejar un ratito. Vale, la clave hubiese sido con el... ¿con cuál era? Ahora no me acuerdo. Hostia, podríamos... Claro, podríamos ponerle una trampa en el suelo, en el hielo y romper el suelo. Esa sería una opción. La clave hubiese estado seguramente con esto. Que hubiésemos hecho la congelación con el... ¿cómo se llama esto? Con el destello. Si no... Espérate, vamos a poner... Vale. ¡Hey! ¿Sabe dónde estás? Vale, no funciona. ¡Hostia! Vale, vamos a levantar a este señor. Menuda hostia, ¿eh? No le gusta nada el frío. ¿No? Vete aquí, vete aquí. Vale, bien, bien, bien. Ya, 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 coño. Se piensa que soy gilipollas o algo, ¿no? ¿Dónde está? Vale, por ahí. Ok, vale, bien. Oh, oh, ¿qué coño pasa? ¡Hostia! Si me ataca, al menos que se quede por ahí. Vale, bien. ¡Hostia! ¡Arriba, arriba, arriba! Menos mal que hemos hecho la mierda esta, ¿eh? Menos mal. Lo que me jode es que no haya funcionado lo de la trampa, porque había sido una idea de puta madre. Te he pillado, calamar. Venga, va, hijo de puta. Vale. Vale, bien, 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 bien. Lo tenemos, ¿eh? ¡Hostia! ¡Debes moverte! ¿Sí? ¡Wow! ¡Qué cabrón, eh! Venga, ahí, come plomo. Necesitamos munición.
He saltado, vete a tomar por el culo. Bien. Vale, espérate. Es que no teníamos munición justo en ese momento, qué putada. Espérate, recargamos. No hace falta, ¿no? Esto es lo que nos une, ¿verdad? Pues prepárate para la desconexión. Bien, 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 bien. Qué pesada eres, madre. Qué pesada, ¿no? Que me está dando la tabarra, señora. Dime, madre. Pesadita la madre, ¿no? Venga, toma por el culo, pesado. Hostia, qué cabrón, ¿eh? A dar por culillo este, hasta que le hemos pillado el truco. Quería mejorar la situación, pero la he empeorado. Pues como siempre, eres un desastre. ¿Seguro que lo que viste era real? Era real. Entonces puede que... no sé, que nos ayude de algún modo. Lo haría, si pudiera. Pero ella ya no es mi madre. Entonces, ¿quién es? Papá Noel. Su reina. Vamos, es hora de ir. Es como Kerrigan, la reina de los Zergs. Y que esto es un poco copia, realmente. Que no deja de ser malo, ¿eh? Jamás veréis quejarme de una copia si está bien hecha. Ahora, si es una copia de mierda, pues creo que por el culo. Para eso tengo el original, que es mucho mejor. Ah, pero la historia tiene guiños así en plan Starcraft. Si de verdad tienen a su reina y Niles acierta con lo que va a pasar, necesitamos otro plan. Necesitamos el antiguo plan. Este que es Dutch. Me gusta mucho el nombre, el martillo del alba. Suena bonito. Gracias a Dios. Gracias a nuestro Señor Jesucristo. Oye, un momento. ¿Alguien quiere transporte? No. ¿Cómo nos encontraste? ¿Crees que te voy a dar una pieza de tecnología única sin seguirle el rastro hasta el mismo centro del planeta? Ya, ya, vale. Y hablando de tecnología, conecta a este esquife. ¿Esquife es tecnología? ¿Encontraste lo que buscabas? Sí. Y ahora hay que matarlo. Ella está... ya sabes, ¿bien? Pues no. Necesito saber algo. ¿Para cuándo estaría listo el martillo del alba? Curiosa pregunta. Ese archivo de datos que encontraste hace meses sobre la URI. ¿Sí? Es interesante. ¿Y eso por qué? Ya lo verás. Por suerte tengo un viejo contacto en la URI. Vamos a casa, Sam. Entendido, guapete. No, no llevéis la puta nave. Significa que aún tenemos que ir a algún sitio con la puñetera nave, ¿no? Esa. O sea, con el monopatín asqueroso. O se la han llevado y ya está. Si se la han llevado y ya está, sería lo mejor del mundo. También tendría sentido, porque ¿para qué coño lo vamos a utilizar en otro sitio que no sea... que no sea nieve? Acto 3, capítulo 1, ocasión para pelear. Pues estamos por la mitad, porque hay cuatro actos, si no me equivoco. Bienvenidos a Baskar, sede del programa espacial secreto de la Unión de Repúblicas Independientes. Hostia, vaya corte de pelo, ¿no? Se ha pegado el moreno. De la URI. Y de hecho no lo has estado. Baskar era independiente. Lo que pasa es que la URI tuvo la oportunidad de ocupar... no, mejor dicho, de liberar estas gloriosas tierras. Vale,
¿Recordáis que os dije que ahora tenía ese corte de pelo alto? ¿Viven unos pocos nómadas cabreados? Este es Garron Paduk, el más nómada y cabreado de todos. ¿Este es tu viejo contacto de la URI? Hay dos cosas que no me gustan, Bird. La CGO y los niños. Y tú me traes ambas. Oh. Pues a mí no me gustan los viejos y los desiertos. Y mira, aquí estoy. Eres muy graciosa. Sígueme. Sí, es la más graciosa de los CGO. Ella ni siquiera es CGO, o sea. Veréis, que... el programa espacial de la URI tenía mucho más alcance de lo que hizo público en la CGO. Ya. En alguna parte de este cosmódromo hay un cohete lleno de satélites del martillo del Alba operativos. Pues se va a quedar un capítulo la hostia de largo. Creo que podemos reactivar el sistema y sacudir al enjambre en su casa. Si la URI tenía satélites durante las guerras, ¿por qué no los usasteis? Porque los políticos querían un armisticio. Y lanzar esos satélites habría significado un siglo más de guerra. Aún así, algunos de nuestros militares lo intentaron. Y consiguieron provocar una pequeña guerra civil, de hecho. Conocemos el plano de este cosmódromo. ¿Y los satélites? Quizá en el hangar de cohetes. Aquí. Y las llamaradas son muy fuertes para sobrevolar ese desierto. Ahí es donde entra tu esquife. ¿Sabemos si esos satélites siguen funcionando? ¿O si van a ser compatibles? No lo sabemos. Y ahí es donde entras tú. A no ser que seas un idiota o un cobarde. Bueno, un poco de ambas, ¿no? Nada, solo idiota, cobarde no. O débil. Ese tío, ¿quién coño es? Un amigo, aunque no lo parezca. Y ahora hay que familiarizarse con el lugar. Puede que la mayor parte esté debajo de la arena. Parecía que no, pero está súper mazao, ¿eh? Ven a verme antes de irte. Pues... dime que hay punto de guardado, señor. Bueno, debe de haber punto de guardado porque ha habido... ah, mira, justo aquí. Porque ha habido cambio de acto. No te voy a escuchar, te escuchamos en la siguiente. Así que nada, gente. Lo dicho, lo dejamos por aquí y nos vemos en el siguiente episodio. Adiós.